su iglesia, pero es la verdad. Ay, si no creen, hoy van a ver lo que les va a pasar a ellos. Si no creen, porque ya el tiempo se está acercando, el juicio de Dios se acerca. Ya Dios ha levantado este ministerio porque ya son los últimos tiempos. Ay, ese hermano Roger, ay, lo ha dicho y está verdad. Ay, muchos pastores se oponen a este ministerio, pero van a ver lo que les va a pasar. Ay, porque Dios, ay, Dios ya no lo soporta. Ay, porque ellos, Dios les habla y les habla. Muchas veces no quieren obedecer. Ay, ese hermano Roger me ha quitado muchas almas. Ay, por eso ella conoció de este ministerio, por ese hermano. Oh, ay, ese hermano Roger lo queremos matar. Ay, lo queremos matar, pero no podemos. Está bajo la cobertura del Altísimo. Ay, Roger, te queremos matar. Ay, pero no podemos. Ay, vamos a intentar hacerlo. Sí, vamos a intentar. Ay, vamos a intentar hacer y destruirte. Ay, vamos a ver si podemos, vamos a ver. Estamos planeando, el infierno está planeando detener este ministerio de liberación. Ay, ella le va a revelar muchas cosas al Señor. Ay, de este ministerio cuando ataquemos. El Dios le va a revelar a ella. Ella va a ser una clave para este ministerio. Ay, escuchen cuando ella les hable o les diga algo, una revelación. Ay, Dios me manda a decirlo. Dios ha dicho que le va a dar revelaciones a ella. Ay, ella ha sufrido mucho por nosotros. Ay, ella ha orado. Ay, por este ministerio de liberación. Ay, Dios le escucha a ella. Ay, Dios le escucha y no podemos hacer nada. Ay, este ministerio lo aborrecemos. Ay, por culpa de ellos, la gente está entendiendo las cosas como son. Ay, no queremos. Vamos a hacer planes. Vamos a intentar hacer cosas contra este ministerio. Prepárense, ministros de liberación. Prepárense, este es un mensaje para ustedes. Prepárense en santidad. Porque si no se preparan en santidad y nos abren puertas, vamos a entrar a destruirlos. Ay, ella pidió que habláramos a Dios. Y lo estamos haciendo porque nos manda. Hicimos órdenes de Él. Ay, es la máxima autoridad. Podemos resistir. Ay, prepárate. Prepárate tú también. Porque también te tenemos en la mira a ti, a tus hijos, a tu esposa. Prepárate más. Prepárate más. Ya te lo advierto. Prepárate. ¿Estás hablando porque conmigo? Sí, si te abres puertas. Prepárate bien. Porque vamos a venir contra todos, vamos a armar un batallón. Ustedes están armando un batallón, ¿verdad? Ya lo sabemos, también lo vamos a armar. Vamos a venir contra ustedes. Ay, vamos a venir, dale el mensaje a los otros. Porque si tú no lo dices, ay, Dios se va a enojar. Tienes que darle este mensaje a todos, pásalo. Pásalo por internet. Ay, pásalo, porque esto, ay, este Dios. Y nos estamos preparando nosotros. Porque vamos a interferir. Somos legiones de demonios que estamos en contra. Ay, Satanás, ya está harto de esto. Está planeando muchas cosas. Ay, ya va. Dios va a revelar cosas que vamos a hacer nosotros. Ay, Dios va a revelar cosas. Ay, contra este ministerio. Va a ser perseguido en un tiempo este ministerio. Ay, prepárese. Ay, con amor a Dios, porque si no... Tienen que amar mucho. Ay, recuerden cómo los cristianos fueron perseguidos, recuerden. Y cómo los discípulos sufrieron. Lo puedes sustentar, el trono de Jehová, lo que estás diciendo. Sí, lo sustento, porque este Dios, si Él me manda, todo lo sustento. Esto no es de parte de mí. Esto no es de parte de mí. Esto es de Dios. Y Dios me ha usado. Me ha usado para que hable. Y si no quieren entender, allá ustedes, allá ustedes. Ay, los vamos a agarrar desprevenidos. Es mejor que se preparen, ayunen, oren. Que porque hacen liberaciones y no ayunan y no oran. Si descuidan eso, vamos a entrar. Porque muchos se han descuidado porque hacen liberaciones. No oran casi, no ayunan. También podemos entrar si no obedecen a lo que dice la palabra. ¿Qué tienen que hacer? No tienen que descuidar nada. Ay, porque ya saben lo que les puede ocurrir. No se confíen mucho.
Oh, no sé, confíen, porque nosotros los conocemos a todos muy bien. Ay, tenemos registro de todos. Ay, lo tenemos muy, muy controladitos lo que hacen. Estamos espiando todo, 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 todo. Sí, pero sabes de que sí. El que está con nosotros es más poderoso. Sí, yo lo sé, pero tú sabes que si se descuidan, ahí Dios, pues, tú sabes qué pasa, qué pasa. Tú sabes, el hermano Roger lo sabe, que si se descuidan, ay Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tienen que buscar, tienen que buscar. El hermano Roger lo sabe y él lo ha dicho. Ay, él está atento, alerta. Ay, él está atento. Pero los otros también tienen que estar igual que él, atentos, atentos. Porque si se descuidan, ay, después será el lloro. Ay, coger. Ay, cuiden, cuiden mucho su familia, cuiden mucho su familia. Oren, ayunen. Ay, ¿yo por qué voy a estar diciendo esto? ¿Acaso yo quiero decirlo? Ay, ¿por qué le voy a dar a mis enemigos yo lo que tienen que hacer? ¿Tú piensas que yo lo voy a estar diciendo? Ay, ¿por qué yo quiero? ¡No! Si yo quiero destruirlos a todos, es porque Dios me manda, es porque yo lo quiera decir. Ay, no somos tontos. Para darles las claves o las estrategias que vamos a hacer nosotros. ¡Ay, es una orden! Es una orden. Porque nosotros querramos.